importante que le informe que hoy parece que sí van a trabajar hasta tarde, no sea mal pensado, los diputados, porque la Comisión de Hacienda aprueba por fin el presupuesto de egresos del 2020 y pasa al Pleno. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó hace muy poco, en lo general y particular, el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Contempla un gasto total de 6 billones con B, 107,732,400,000 pesos. 34 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Pasa el Pleno y se me hace que va para largo, pues, esto en la Cámara de Diputados. Ayer, el diputado del Partido del Trabajo por Oaxaca, Benjamín Robles, me alertó sobre lo que me dijo fue una injusticia, porque el PRIAN metió la mano en la elección en el Colegio Mexicano de Economistas y me decía anoche que el blanco, el afectado, el lastimado fue don Ricardo Ramírez Brum, a quien le agradezco mucho que se encuentre con nosotros para que nos explique de qué se trató la mano del PRIAN en esta elección. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues en primer lugar vengo a entrarle sin miedo. Eso. Aquí a este debate. ¿Cómo que el PRIAN metió la mano? El día de ayer estaba programada una elección para elegir a la mesa directiva 2020-2022. Pero sorpresa, llegamos y estaban cerradas las instalaciones de la Casa del Economista. Ah, que a todo dar. Que está en Antonio Caso y Serapio Rendón, un edificio de hace ya más de 50 años. Y bueno, responsabilizamos de esta acción al actual dirigente, que le faltan unos días nada más, al maestro Luis Eduardo Lara Gutiérrez. Él, personaje, un funcionario en la administración pasada, director adjunto del SAT, y bueno, hace un año dejó justamente el cargo, era el encargado de que se llevara a cabo este proceso libre, democrático, digno y plural. No se pudo llevar a cabo porque estaban cerradas las instalaciones. Pero esta es una cuestión de forma nada más, o sea, no se dio la forma. Quiero resaltar aquí en este espacio, a venir sin miedo, a decirlo con toda propiedad y con toda categoría, que más allá de la forma está el fondo. El fondo es que, como lo dijiste tú ahorita, Vicente, esta cuestión es un problema ideológico-político. O sea, en los últimos años el Colegio Nacional de Economistas, hoy Federación, ha sido una cuna del neoliberalismo en México. Son neoliberales mezclados con priistas y con panistas. ¿Y usted cómo se cataloga? Yo me catalogo como un académico, un investigador de tiempo completo en la UNAM, con más de 40 años, con 10 libros escritos, con líneas de investigación sobre acumulación de capital. Sí, pero maestro, usted dice que los otros son neoliberales. Sí. ¿Usted cómo se califica? Yo me califico como un neo-keynesiano que busca que el Estado vuelva a activar la economía y regule a la empresa privada, porque hoy el Estado en estos 36 años fue reducido a cenizas. Entonces, este grupo que hoy ostenta el Colegio Nacional de Economistas es un grupo que está en contra, se puede decir que son conspiradores contra toda política económica del presidente López Obrador. ¿Conspiradores, golpeadores de López Obrador? Contra López Obrador, o sea, de hecho, no han atomizado al colegio. ¿Usted es cercano a la visión de López Obrador de Nación? Desde hace varios años he seguido sus diferentes libros, de hecho mis libros con los de él, yo soy economista de profesión, él es politólogo de vocación, pero me parece que es un historiador realmente de corazón López Obrador, he seguido su obra. Entonces, y me identifico. Entonces me está diciendo pero no, que… Me identifico, pero no soy de Morena. Soy simpatizante de la política económica que está llevando a cabo. Ahorita que se hablaba del crecimiento cero, hay muchos otros elementos que hay que aportar y que el presidente está esperando que los economistas lo digamos. Pero no podemos decirlo porque está capturado la federación, o sea, la fuerza colegiada de un organismo radica en que estemos unidos y organizados. Y este grupo que está obstruyéndonos
Y yo presido una planilla, la planilla morada, cuyos lemas son por la transformación, por la dignidad y la democracia. Y eso es lo que quiero hacer en el colegio. Déjeme preguntarle, maestro, ¿por qué es tan importante esta elección? ¿Por qué es tan importante el Colegio y Federación Mexicano de Economistas? Bueno, me parece que es importante porque hoy el principal problema, los dos principales problemas que tiene el país son la seguridad y la economía. Esta maldición del crecimiento cero, en donde ya ahorita empieza a irse diluyendo por otro concepto que es desarrollo económico, que no es lo mismo. El desarrollo implica que la gente tenga empleos, que tenga salarios, que reactivemos el... O sea, necesitamos un viraje completo en la política económica, como lo está haciendo López Obrador, en donde sea el mercado interno el que pivotee el crecimiento y no el mercado externo. Déjeme preguntarle de las últimas cosas antes de agradecerle que nos acompañe el maestro Ricardo Ramírez Brun. Uh-huh. ¿Ya se dio la elección? ¿Ya dieron el golpe? ¿O nada más se suspendió la elección ayer? No, déjame decirte, Vicente, mira, la federación consta de 27 colegios estatales. Déjame decirte que 20 colegios están con nosotros. Yo en 3 semanas recorrí casi 15 estados, ya sea a ras de suelo, ya sea en Yucatán y Sonora los recorrí en vuelo, pero la mayoría los recorrí, me gané el voto. Tengo 40 años militando en el colegio, nunca he pertenecido a ningún partido ni espero hacerlo. Entonces, la gente confía en mí como un académico que se ha distinguido por tener tesis nacionalistas. ¿Pero ya le dieron el golpe? ¿Ya hubo una elección? Nos trataron de sacar una tarjeta roja en donde ya la cuestionamos desde hace varios días y no nos han dado respuesta. Prefirieron cerrar la puerta, literalmente así, físicamente. Ayer era el día de las elecciones, un día importante en la revolución, en la transformación del país, y nos dieron una señal, cerrar la puerta. Y nosotros vamos a contestar a través de la Dirección General de Profesiones. Mi otro contrincante son dos planillas. Yo encabezo la planilla morada con el diputado Robles como mi vicepresidente, y el otro contendiente es un señor Carlos Sierra, el licenciado Juan Carlos Sierra. Él trabaja en Canacintra, su proyecto es empresarial, su lema de campaña es la libertad de elegir. Y yo recuerdo hace 40 años, uno de los libros que leí fue La libertad de elegir de Milton Friedman. Y eso es justamente lo que piensan. Por eso ya no me preocupa la forma, me preocupa el fondo. Ellos piensan como Milton Friedman, piensan como los Chicago Boys, y eso ya pasó. El colegio no puede ser un centro empresarial, es un órgano colegiado que depende de la Dirección General de Profesiones. Y este Juan Carlos Sierra, y lo digo aquí, en Éntrale sin miedo, y reto a Juan Carlos Sierra a un debate aquí contigo, a que él no tiene registro en la Dirección General de Profesiones. Tengo aquí una carta, Vicente, que justamente la traía por el día de ayer, si me permite, son dos párrafos, ¿sí? Que en donde es oficio de la Subsecretaría de Educación Superior de la Dirección General de Profesiones, Dirección de Colegios de Profesionistas, que dice: Ciudad de México, 20 de noviembre de 2019. Déjeme leerla, por ¿sí? favor. ¿Cómo no? Por instrucciones del doctor Eduardo Andrade Sánchez, director general de Profesiones, me refiero a su atento escrito por medio del cual el amparo del artículo 8 constitucional solicita el informe respecto al registro del Colegio de Economistas por el Futuro de México AC. Sobre el particular, le informo que una vez realizada la búsqueda correspondiente en el archivo de colegios de profesionistas de esta unidad administrativa, no se localizó registro de la asociación civil denominada Colegio de Economistas por el Futuro de México AC. Reciba la seguridad de mi especial consideración, Álvaro Castillo Zúñiga, y él es de la Dirección de Profesiones. Director de Colegio de Profesionistas. De la SEP. De la SEP. Bueno, a través de esta carta, de acuerdo a nuestros estatutos, el artículo 23, 24 y 25, al no tener el registro en profesiones, no puede competir por el colegio. Entonces le hacemos llamado. Al PRI, al mero estilo priista dinosaurio. Sí, exactamente, sí. ¿No? El PRI y con una corriente económica que va de salida. Su alumno más destacado, Chile, hace
casi 35 años, ¿verdad? Uh-huh. Ya también va de salida. Un fantasma recorre, no Europa, como decía el manifiesto comunista, sino recorre América Latina, el fantasma de la democracia. Maestro, yo voy a darle seguimiento a esto. Sí, le pido que si responde su contrincante y quiere debatir, sí, pues entrarle sin miedo en este espacio, que para eso estamos. ¿Me permites agregar nada más una palabra? Le pido por favor que sea breve. Sí, una palabra. Compañeros economistas, el próximo 27 de noviembre vamos a celebrar una asamblea extraordinaria en la Casa del Economista para ver qué acciones vamos a determinar para que realmente el colegio sea aliado de la política económica y podamos formular con López Obrador un país, el país que deseamos, un país confiable, un país con empleos, con salarios. Muchas gracias. Le agradezco, maestro Ricardo Ramírez Brun, por estar aquí en Entrale Sin Miedo. Voy a la pausa y cuando regrese, casi se agarran a besos en redes sociales los enemigos públicos, Gerardo Fernández Noroña y Javier Lozano. Y también, ¿qué anduvo regalando Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta? Bolillos, ¿sí? Y lo presume en redes sociales. Regreso con eso y más.